if you want change to happen, then I think in a way we are at a point across globally where we are looking for change to happen in our museums and galleries. We need to work in a much more interdisciplinary way. Es el año 20 de las jornadas, ¿no? O sea, hay una importancia enorme en términos de encuentro y también de producción de conocimiento acerca de la educación en museos, o también pensando la educación en museos no como solamente el departamento educativo, sino como toda la estructura que constituye un museo, ¿no? Pensar, plantearnos, cuestionarnos cuáles son las necesidades, los retos, las problemáticas del sector de educación y mediación en museos. Porque desde aquí queremos reivindicar la necesidad de trabajar desde la transversalidad en las prácticas educativas museísticas. Y ponerse a pensar sobre lo que haces es muy importante, ¿no? Hablando de los proyectos también te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Y los lees desde otros lugares, escuchando los proyectos de otras personas también tomas ideas o vas afectándote tú también, ¿no? Porque creo que son fundamentales para el equipo, para nosotros como equipos, no solamente generar programas para el público o los públicos o las comunidades, sino también pensar que el museo y los profesionales relacionados con el museo somos una comunidad que tenemos que pensarnos y debatirnos y cruzar distintas versiones y distintas posiciones, ¿no?, en relación a la práctica educativa y a la práctica institucional. I would say transversality means that contexts come together crossing through classical lines of dividing people. So a transversal collaboration would be a collaboration that crosses through the divisions of an institution, of a society, and so on. No solo porque la educación es transversal, sino la vida es transversal, ¿no? O sea, yo creo que los museos ganan mucho más colaborando y construyendo otras relaciones, además de sus campos específicos. Por ejemplo, estoy hablando a partir como de los museos de arte, de donde actúo yo. Para hacer una práctica educativa realmente transversal a nivel institucional, creo que tiene que haber incidencia en las áreas, en el resto de áreas del museo, como el área curatorial o de programas públicos o otras posibles áreas. Y además creo que también como que el área tiene que también mantener cierta autonomía en relación a la producción cultural que se desarrolla desde las áreas de educación. Hay que dejar de pensar que la institución cultural es un lugar en el que ponemos las cosas para que la gente venga a consumirlas, a verlas, ¿no? Que es la lógica de muchas instituciones, ¿no? Hay que empezar a pensar qué está pasando también fuera, qué otras culturas, qué otras diversidades, qué otras hay por ahí que no están representadas en los museos, ¿no? Yo creo que la transversalidad es algo en lo que llevamos trabajando, yo creo que más de una década, ¿no? Y desde muchos departamentos de educación. Quizá ahora hay unas urgencias específicas en el mundo, ¿no?, que nos hacen pensar la transversalidad desde una posición un poco más radical. It's to do with who we work with inside the institution, so working much more with our colleagues across the piece, not just with curatorial, but working with front of house, working, thinking about working conditions across where I work at Tate. And we work really hard to try and kind of dismantle that and bring other voices in, to other practitioners, other specialists, in order to learn from them. So it's a kind of an opportunity in sort of working across, or in that kind of cutting across, to bring different voices into the conversation. Positioning
in an institution or in society, for me, only makes sense if you take a stance. Because you have to come together for something. When people come together and converge around a horizon of, let's say, another imagination, a political positioning, against the existing divisions. And here, for me, transversality starts. I advocate for a radical democratic museum. And in order for the museum to democratize, it will be important to converge our struggles. And in this sense, I think that educators, curators, and organizers in institutions can work together to make the museum more equal, more free, and more solidaric. Ahora se está repensando el concepto de museo por el ICOM, ¿no? Y me parece que es clave que pensemos ya no solamente una definición en la que entren las funciones del museo, que es algo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Como conservar, educar, comunicar, investigar, ¿no? Creo que deberíamos ir mucho más allá y pensar en una definición que nos plantee en el museo del futuro, en un museo del mañana, en un museo por venir, ¿no? Y en un museo en el que estas condiciones de las que te hablaba antes, ¿no? De un mundo nuevo que va a cambiar radicalmente o que está cambiando radicalmente por la crisis ecológica, el museo, ¿qué papel quiere desempeñar?